Bueno, y después de viajar tamaño rato en carro, que hasta que esté uno el trasero, todo dormido, llegamos a donde ya ustedes saben que estoy. ¿Sí? Me encuentro aquí junto a la antigua iglesia, la más vieja de la comunidad de Nicoya. Ese cantón guanacasteco está lleno de historia, lleno de tradiciones, lleno de folclor. ¿Por qué? Porque esta semana les vamos a hablar sobre Guanacaste y Nicoya, por celebrarse lo que fue esa gran fiesta que es la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Después de tamaño rato de venir sentado, llegué a Nicoya, viejo territorio y centro de la cultura precolombina, los chorotegas. La región que conforma la provincia de Guanacaste y parte de Punta Arenas estuvo bajo el dominio español desde 1523. Esta misma región formó lo que conocemos como el Partido de Nicoya y que formaba parte de Nicaragua. Los habitantes que conformaban el Partido de Nicoya siempre presentaron interés en anexarse a Costa Rica, entre otras razones, por lo tranquilo y la paz de nuestro país, además del comercio entre Costa Rica y los habitantes del Partido de Nicoya. Pero esa venía desde antes, pues para 1812 el partido de Nicoya se unió con nuestro país para completar la población y así tener un representante en las Cortes de Cádiz. Todo esto hizo que cada vez tomaran más interés y así los habitantes de Nicoya en cabildo abierto y encabezados por su jefe Cupertino Briceño pidieron la anexión a la provincia de Costa Rica. Y así confirmado en el escudo de la provincia, de la patria por nuestra voluntad, pues fueron los habitantes de la provincia quienes decidieron anexarse a Costa Rica.